1974. El profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik inventaría el cubo de Rubik. 1977. Se patentaría y se iniciaría la comercialización del juguete más vendido de la historia del mundo. 1982. Se realiza el primer mundial del cubo de Rubik. El ganador es Ming Tai con un tiempo de 22 segundos. 2004. Roman Bruggen y Tyson Mao fundarían la World Cube Association. Luego de eso, la cosa empieza a descontrolarse y empiezan a inventarse cubos, variaciones y muchas modificaciones del cubo de Rubik. 2022, Joel Hernández te resume la historia del cubo de Rubik en un minuto. Gracias.